Se abre la sesión del acto académico solemne de la apertura del curso académico 2012-2013. El señor rector magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta del Gobierno de Aragón. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Vamos a proceder al comienzo del acto académico por el que procedemos a la inauguración oficial de este acto académico, de este curso académico 2012-2013. Le cedo la palabra al señor secretario general para que proceda a la presentación de la memoria del curso pasado. Con la venia, la memoria es selectiva. Tiende a cribar lo acaecido y a guardar aquello que es grato al recuerdo. Ayuda así a continuar sin el regusto amargo que dejan las contrariedades. No es fácil, al resumir en unas pocas pinceladas el curso recién acabado, encontrar esos momentos dulces y reconfortantes. O por mejor decir, no es fácil hacerlo sin evocar al tiempo las dificultades que los han acompañado, que han sido graves, persistentes y abundantes. Queda en todo caso el reconocimiento al trabajo de cuantos integran la comunidad universitaria, que con su esfuerzo redoblado permite que sigamos avanzando por la senda del conocimiento, la que nos identifica como universitarios y la que brindamos formando a quienes han de forjar un futuro mejor. En la grabación que ahora proyectaremos hay apenas un esbozo, con la brevedad que este acto requiere, de lo más destacado del curso. Permítanme que dé las gracias a quienes han colaborado en su realización. Confío en que sea de su interés y agrado. Muchas gracias. Nadie escapa a los recortes. La Universidad de Zaragoza tampoco. Se iniciaron hace ya unos años, anticipándose a otras universidades españolas y con una financiación sensiblemente inferior a la que la mayor parte de ellas disfrutan. Si el año pasado nuestro presupuesto descendió en un 4,5%, este lo hace en un 6,6%. Y la transferencia básica que recibimos de nuestro gobierno solo alcanza el 81% de los gastos de personal. Esto contrasta con lo que sucede en nuestro entorno, en que rondan o cubren el 100%. Los recortes llegan a todo. A la contratación de profesorado, a la investigación, a la gestión, a los equipamientos y a las obras, cuya finalización ha sido necesario suspender en algunos casos y aplazar su inicio en otros. Son algo más que un ejercicio de contención. Son algo más que ajustes. Empezamos a prescindir también de aquello que resulta necesario. Pero no cejamos en nuestro empeño y multiplicamos nuestro esfuerzo. Atendemos a casi 38.000 estudiantes de grado, máster, doctorado y estudios propios. Trabajamos en la reordenación de las titulaciones y nos sometemos a los procesos de evaluación de resultados. Nuestros profesores son evaluados periódicamente, también nuestras titulaciones. Y la gestión que llevamos a cabo se somete al parecer y al control de la comunidad universitaria, del Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en la universidad, y a nuestros legítimos representantes. Es la transparencia. Damos cuenta de nuestras acciones, de las razones que las sustentan y de los resultados que deparan. Y lo abrimos al debate. Solo el Consejo de Gobierno se ha reunido este curso en 12 ocasiones. El Consejo Social lo ha hecho en otras 5.
El rector ha comparecido ante las Cortes explicando la situación de la universidad. Y la campaña electoral brindó una excelente oportunidad para exponer nuestra realidad en los foros universitarios y en los medios de comunicación que recogieron las voces de los protagonistas y los ecos del campus. Fue una campaña larga en duración, muy austera en el coste e intensa en el contraste de ideas. Las elecciones dieron el triunfo al doctor Manuel López, que encara su segundo mandato al frente de un equipo más reducido y que incorpora algunas caras nuevas. La comunidad universitaria le otorgó su confianza el pasado 21 de marzo. Obtuvo el 59% del voto, con una participación escasa de los estudiantes y alta en los demás sectores. La transparencia no es solo una actitud, es también exigencia de rigor. En mayo de 2012, se ha presentado el último informe de la contabilidad analítica de nuestra universidad, un instrumento de indudable importancia para valorar y orientar nuestras actuaciones y para que la sociedad entera conozca nuestro grado de eficiencia. Hemos sido pioneros en llevar a cabo esa tarea, un trazo más de la continua mejora en la gestión universitaria. La transparencia nos expone a la crítica, y bienvenida es. La pluralidad de pareceres nos enriquece, nos estimula y nos hace mejorar. Pero la crítica que nace de la transparencia también encuentra otros destinatarios cuando evidencia los incumplimientos que sufrimos o el desacierto en el trato que se nos dispensa. También esa crítica es útil y provechosa. Continuamos por la senda emprendida, esa que nos ha valido el reconocimiento de la sociedad, como el que las Cortes de Aragón plasmaron al conceder a la Facultad de Derecho la medalla de las Cortes que recogió su decano el día de San Jorge. Una facultad forjadora de excelentes profesionales, heredera de una tradición centenaria y que se suma a la identidad de nuestra tierra, que se enorgullece de decir que Aragón se define por su derecho. Ese derecho que tiene por máxima el respeto a lo pactado. Standum Nes Carte. Facultades, escuelas e institutos de investigación se hallan en la misma estela, cada cual en su ámbito propio del conocimiento, y buscan la mejor forma de potenciarlo. Así se alumbran, después de un proceso no exento de complejidad, los institutos mixtos de investigación de ciencias de los materiales y de síntesis química y catálisis homogénea. Dos ejemplos de cooperación y de investigación puntera en España y en Europa. Y a todo ello seguimos sumando nuestra disposición a ser lugar de encuentro. Acogemos congresos y jornadas en que participan profesionales y científicos. Y abrimos las puertas albergando exposiciones como la de El gesto y la ironía. Xavier Gosset y el París elegante. La fotografía de Freud Dental. O la que ofreció la biblioteca de la universidad con ocasión de su inauguración. Quiero afirmar de nuevo que vendrán tiempos mejores. No vendrán solos, vendrán con esfuerzo, vendrán con nuestro esfuerzo, con un trabajo difícil, muchas veces ingrato, pero este es nuestro compromiso por conseguirlo. Somos universidad, somos la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias, señor secretario general. Vamos a proceder ahora a la lección inaugural de este curso, que será impartida
por el profesor don Antonio Valero Capilla. Es catedrático de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad. Es catedrático de Ingeniería Mecánica de Máquina y Motores Térmicos, que nos hablará sobre un tema de gran actualidad, que es sobre el agotamiento del capital mineral de nuestro planeta. Actuarán como padrinos suyos el profesor don Luis Oro, de la Facultad de Ciencias, y el profesor emérito don Mariano Sanz, también de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Cuando quieran. Rector magnífico, señora presidenta, señor rector magnífico, autoridades, compañeros, queridos profesores míos, estudiantes y todo el auditorio, muchas gracias por la invitación que se nos hace a nosotros y a CIRCE para explicar este tema que a mí me parece que es no solo importante, sino lo que es peor, algo que no se está tomando muy presente y querría explicarlo desde un punto de vista de cómo se ve a nivel internacional. Se trata nada menos que del agotamiento del capital mineral del planeta y los efectos que puede tener esto sobre el cambio climático. Bien. No voy a extenderme demasiado, pero simplemente observen esas gráficas. Aluminio, hierro, cobre, cromo, todas a lo largo del siglo XX han ido creciendo de una manera exponencial. Se está utilizando una enorme cantidad de energía, pero también una enorme cantidad de materiales para conseguir sostener esta sociedad. En ese camino vemos, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles a lo largo del siglo XX. El gas natural, el carbón y el petróleo, como han ido creciendo en todo el siglo XX y la década que tenemos en el siglo XXI. Pero si estos son combustibles fósiles, estos son los minerales. Ahí están, a la mano derecha, la lista que no se ve, pero no tiene importancia que no se vea. Lo importante es ver cómo todos los minerales del planeta, todos los metales que se están utilizando en nuestro desarrollo, han ido creciendo sistemáticamente hacia un crecimiento totalmente exponencial. Bien, algunos números son, pues, 900 millones de toneladas de metales y 6.000 millones de toneladas de residuos en el año 2000. La minería consume a lo largo de aproximadamente un 8% de toda la energía del mundo. Es responsable de las emisiones del 13% de las emisiones de CO2, pero solo emplea el 0,5% mundial y es el 0,9% del PIB del mundo. La cuestión que me planteo es, ¿podemos continuar con esto? ¿Hasta dónde? ¿Cómo va a afectar esto a el futuro del planeta? Y sobre ello, ¿cómo va a afectar a las políticas de mitigación del cambio climático que se están propugnando, pues, para salir del problema que tenemos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles? Nada menos. Bien, vamos a ver alguna idea.
Y una idea es que el 81% de toda la energía comercial del mundo se basa en los combustibles fósiles. Pero las emisiones de CO2 han crecido un 1,7% anual, es decir, el año pasado había 1,7% menos, y así sucesivamente, y seguimos en los últimos más de 25 años. Vamos a ver la Agencia Internacional de la Energía, qué es lo que dice sobre este tema. Bien, vamos a ver que esta gráfica nos dice una cosa muy interesante. Y es que la línea de puntos superior de color rojo indica cómo vamos, cuáles son nuestras emisiones y cómo estamos yendo sin hacer ninguna otra medida que simplemente seguir como estamos. Se propugna un proceso, que es la línea de puntos azul, que es vamos a ver si podemos disminuir nuestras emisiones haciendo una serie de procesos de mitigación, etcétera, que no voy a entrar en detalle. Pero el asunto es que si seguimos así, lo que nos vamos a encontrar es que las emisiones de CO2 que vamos a tener en el planeta van a ser tales que, ríete tú de las sequías y de los pequeños cambios que podamos tener en comparación con lo que nos viene por detrás. Entonces, todas las organizaciones internacionales como el panel intergubernamental del cambio climático nos dice que no podemos meter en el planeta más allá de un escenario de emisiones equivalente a 450 partes por millón. En estos momentos estamos en 400 y hemos estado creciendo del orden de que en los últimos 25 años hemos puesto en la atmósfera del orden de unos 30, 40 partes por millón. Bien, entonces esa parte de abajo, la que vemos ahí un conjunto de rayas, de colores, es la situación que tendríamos si los países decidieran apostar por un escenario de que solo nos aumentara la temperatura del planeta en 2 grados centígrados. Solo. Es decir, sobre lo que hay, 2 grados más. Esto es muy grande, pero a pesar de todo, es lo que es posible hacer. Y entonces la Agencia Internacional de la Energía nos recomienda una serie de actividades. ¿Cuáles son? Bueno, ahí están. Es decir, la línea roja es como estamos y la línea azul es la de abajo, es cómo deberíamos ir. Y entre medio hay una serie de cuñas que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Pues hay que ahorrar energía, tanto en la producción como en el consumo, hay que poner energías renovables, hay que poner biocarburantes, hay que mejorar, los bosques, etcétera. Todo eso. Y todas esas actividades al año 2050 nos permitirían llegar hasta al punto de las 450 partes por millón en el planeta. Bien, pues, ¿qué hacer? Justo en el décimo aniversario de CIRCE invitamos a María Grasa Carballo, que era en esos momentos, ahora es parlamentaria europea y en esos momentos era la mano derecha del presidente Barroso, de la Comisión Europea. Y ella, junto con Jeremy Rifkin, plantean la idea de la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial esencialmente es lo siguiente: vamos a apostar por las energías renovables, pero no las energías renovables del pasado, sino vamos a apostar por unas energías renovables con unas tecnologías nuevas que nos van a permitir dar un salto claro en la energía comercial y en un, estar en paz con el planeta. Bien, entonces lo que vienen a decir es lo siguiente: las energías renovables y las tecnologías de información y comunicaciones se están convergiendo. En ese proceso de convergencia no vamos a necesitar tanto las nuevas tecnologías como vamos a necesitar las tecnologías renovables y, una visión alternativa a la situación actual. Bueno, esto es lo que nos dicen ellos y le llaman nada menos que la tercera revolución industrial. Bien, entonces yo me pregunté, no solo yo, sino un conjunto de colegas a nivel internacional. ¿Y esas nuevas tecnologías de quién dependen? Esencialmente dependen de nuevos materiales, de la investigación que se está haciendo,
en las cuales esos nuevos materiales resulta que pueden no haber suficientes. Y nos planteamos ese problema. ¿Dónde están esos materiales necesarios para hacer esa tercera revolución? Bueno, si estamos hablando tanto de la energía renovable como de las tecnologías de información y comunicaciones, vamos a ver qué es lo que está pasando detrás. Entonces voy a hacer un breve repaso de en cada una de esas tecnologías qué materiales se necesitan. Bien, empezamos con el teléfono móvil. Mi querido teléfono móvil, mi primer teléfono móvil, que no me atrevo a tirarlo, es que no sé qué hacer con el pobre. Pero esto es un teléfono móvil. Bien, ¿qué tiene? Pues resulta que tiene nada menos que 9 miligramos de paladio en promedio, 24 miligramos de oro, 250 miligramos de plata, 9 gramos de cobre, 3,5 de cobalto, tiene tántalo y tiene también indio y estaño. Está el que toquemos el display y se nos mueva la pantalla, eso se debe a un óxido de titanio y estaño, perdón, de titanio e indio, perdón, de estaño e indio, en la cual nos permite mover la pantalla con toda tranquilidad. Bueno, indio, ¿cuántos de ustedes habían escuchado, salvo los que no son químicos, evidentemente, algunos de estos materiales? Voy a continuar. Bueno, 1.000 millones de teléfonos al año que desechamos, que se producen, por tanto, si se producen, estamos en un estado más o menos estacionario. 4.650 millones de teléfonos móviles que hay en el mundo actualmente. Y se reciclan menos de un 2 o un 3%. Y eso gracias a la iniciativa de los japoneses y un poco los finlandeses. Una alta autoridad de Nokia lo que dijo es que si se reciclaran todos esos teléfonos móviles, podríamos retirar de gases de efecto invernadero del orden de 4 millones de vehículos al año, es el equivalente a que 4 millones de vehículos al año no emitieran CO2. Ahí tienen una foto de todos los teléfonos móviles allí que no se sabe qué hacer con ellos. Cuando los descargamos en un vertedero, en realidad descargamos la conciencia. Bien. He hablado del teléfono móvil, podía haber hablado del ordenador, no me voy a extender demasiado por no cansarles. Pero vamos a hablar del tema de la biomasa. La biomasa es depender de las plantas, y las plantas las necesitamos para comer, las necesitamos para que coman los animales que nosotros comemos, y también las necesitamos para producir agroenergía, biocarburantes, etc. Para todo ello necesitamos fertilizantes. Y claro, fertilizantes: nitrógeno, fósforo, potasio. No me voy a dedicar al tema de ni al nitrógeno ni al potasio, pero voy a hablarles un poquito del fósforo. El fósforo se plantea que en el futuro, pues podríamos llegar hacia el año 2090 o algo así, en el cual la cantidad de superficie que hubiera en el mundo para producir entre bosques, tierras cultivadas, para dar de comer a la gente, bioenergía en general, pues sería bastante extensiva. Pero para tener eso necesitamos consumir fósforo. ¿Dónde está el fósforo? ¿Dónde está el fósforo? Pues miren, el 35% mundial de todo el fósforo está en el Sáhara Occidental. El 20-tantos% está en China. Un 9% en Jordania y un 9% en Sudáfrica. Es decir, el 80-tantos% de todo el fósforo del mundo está en 4 países. Y no hay fósforo suficiente.